ir yo cámara y shopping. Hello, hello, hello. Good evening. Can you hear me? Good evening, teacher. Yeah. Hello. Good evening. Good evening. Welcome. Thank you for being on time. My goodness. And thank you for being with your cameras. Nice. So we are about to start. Let's see. We are 20 participants right now. I don't know if you see. Good evening, teacher. Good evening, Kathy. How are you? Hi. Fine, thanks, teacher. Okay, nice. You look nice. Okay, you look nice. You already thank you, get out from the flu, right? So ya le fue la gripa. Yes, teacher. Gracias a Dios. Okay, nice. My goodness, el que desapareció ayer apareció como por arte de magia. No había energía eléctrica, teacher, lo siento. Ah.
No había energía eléctrica. No, si hasta me preguntaron ahí los de inglés corporativo por qué no había conectado y lo mismo les dije, porque no tenía energía y porque me estuve viendo una serie en el teléfono, se terminó la... No pude hacer nada. Así que I'm sorry, I'm thinking. Ok. So, siempre traten de tener un plan B, right? So, porque, pues sí, puede pasarle a cualquiera, right? De que se va la electricidad a último momento, pero usted tiene que saber que tiene la clase, ¿verdad? Y yo sé que es algo que uno no sabe, ¿verdad? Que se va a ir la electricidad, pero bueno, los de inglés corporativo siempre van a estar pendientes de ustedes, ¿no? No hay escapatoria de decir, ah, pues no me conecto y no pasa nada, right? So, siempre ellos están, de hecho ese es su trabajo, pues, o sea, estar pendiente de quién no se conectó y el motivo, o sea, le llaman, le escriben y eso. Ok, but don't worry, Francisco, ok, ya lo vamos a poner al día, vea el video, okay, recuerden you. Que, ¿cómo me dijo Francisco? Ok, thank you. ¿Cómo? Ok, thank you, teacher. No, pronúnciame bien eso, Francisco, por favor. ¿Cómo me okay, dijo? Ok, thank you. No. ¿Así? No. TH, Francisco, TH. Thank you. Ah, verdad que sí puede. Ok. El perrito te está regañando. Hasta el perrito. Ya dijimos que no vamos a decir zen. Eso no es, ¿verdad? Ya dijimos que no vamos a decir thank you. ¿Verdad? Que vamos a decir thank you. Ok. So, Francisco, please. Ok. Amilcar ahí está poniendo en el chat. Ok. So, ahí me corresponde en el chat la asistencia para colocarle, please. Well, so I don't know if you see something different or if you listen different today. Hoy me vine a otro lugar. Ando de mojado por aquí. So, anyway, so I have to move myself into a different place. Okay, so let's see. Siento que se mira raro el background, right? Se ve como bien oscuro, no sé. Así lo veo yo, no sé cómo me ven ustedes. It's nice, teacher. It is nice. Okay, so estaba pensando en cambiarlo porque no sé, lo veo extraño. Very dark. Really dark. What about this one? Or this one? No, this one, no. Or this? I don't know. So, no sé. Vamos a dejar como está. So, anyway, let me start with the attendance. You know that we have to pass the attendance. Let's see. Vamos a ver, Luis Alonso. What day is today, Luis Alonso? Today is Tuesday. Perfect. Teacher. Thank you. Nice. Katy, what's today's date? Tuesday, May. May or May, Katy? May, May. Vaya, pues. Mi mamá, ¿verdad? Mi mamá se dice, Katy. Teacher, ahorita. Continue. Sorry. Tuesday. May 17th, 2022. Okay, there you go. Yeah, today is Tuesday, right? May 17th. TH 17th. No sé si escuchan el sonido ese, yo lo exagero, pero porque ustedes yes, escuchen. Teacher. Pero ahí está la pronunciation de la TH, right? So 2022, okay? Nice. So let's start with the attendance porque tengo que pasar la asistencia antes que otra cosa suceda. So Abigail, Noemí. Abigail, Noemí. ¿No está? Está respondiendo en el chat. Ah, bye. So let me know what's going on with you, please. Adam Wilfredo. And here, Miss. Good evening. Good evening, thank you. Alejandro, por ahí lo vi, Alejandro. Good evening, teacher. Good evening.
Milcar Edgardo, ahí creo que está en el chat. Escriba ahí en el chat a Milcar. Ana Mercedes, por ahí la vi. Present. Thank you, Ana Mercedes. Then we have Andrea Geraldine, por ahí la vi. Present, present. Nice. Andrea Michelle, no la he visto, Andrea Michelle. Present, teacher. Ahí está Andrea Michelle. Let's see, Carmen Guadalupe. Present, teacher. Thank you, Carmen Guadalupe. Then we have Daisy Magdalena. Present, teacher. Thank you, Daisy. Edith El Carmen. Present, teacher. Thank you, Edith. Then we have Elisa Cristina. Elisa Cristina. No. Francisco Alberto. Good evening, teacher. I'm here. Nice. Thank you. Iris Regina. Okay. Iris. Thank you, Iris. Good evening. Good evening. Then we have Iris Rosario. Present. Thank you, Iris Rosario. Then we have Katia Graciela. Ahí está Katy. Present, teacher. Nice. Luis Alonso. Por ahí está Luis Alonso. Present, teacher. Miguel Angel. Por ahí me present, pareció teacher. Verlo. Nice. Nadia Isolina. No la he visto. Nadia. No. Nadia Isolina. No. Nice. Reina Jamilet, por ahí está. Wendy tiene activo el micrófono. Reina Jamilet, Reina, por ahí la vi, Reinita. Present, teacher. Okay, thank present. You. Teacher. Ya. Yeah. Nadia, diste también que como que va a estar de oyente según el chat de WhatsApp. Ah, ok. Aquí en el chat escríbanme del Zoom, please, la confirmación para que quede el récord acá. Sandra Amelia. Sandra Amelia, no la he visto. No está. Bien. Sandra Elizabeth. Present. Thank you. Sandra Mabel, parece que la vi. Present, miss. Nice, nice, thank you. Then we have Tania Pamela. Tania, no la he visto. Tania, 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 no. Vilma Heidi. Vilma Heidi. No. Dios mío. En Wendy Abigail, por ahí la vi. Present. Nice, so thank you. Just let me validate the people that was putting right here. Amilcar, Abigail, and just two. Abigail y ellos son los que han puesto nada más acá en el chat. So, I'm sorry for this parenthesis, but I had to say it, okay? So, antes de que empiece la clase, o sea, yo normalmente veo el teléfono, pero a veces, o sea, a última hora no puedo estar como revisando tanto mensajito, pero obviamente, aunque sea a las 10 de la noche que salgo de la otra clase, yo siempre les contesto, les doy a entender pues que vi el mensaje o algo por el estilo, ¿verdad? Más sin embargo, yo se los dije desde el primer día que yo no estoy autorizada a darle permiso a nadie, ¿verdad? Yo le agradezco infinitamente que usted me diga, mire, fíjese que yo voy manejando, mire, fíjese que yo estoy aquí en el trabajo. Yo no le voy a decir, mire, renuncie al trabajo y véngase a la casa, no, a la clase, no, ¿verdad? O sea, yo no le puedo decir eso, yo no le puedo decir, mire, dígale a su jefe que no, que ahorita no puede. No, usted tiene que cumplir sus obligaciones, obviamente. ¿Por qué les digo esto? Porque yo quisiera, cuando ahí me ponen en el grupo, mire, yo voy a estar de oyente. Yo quisiera ponerle, mire, qué bueno, está bien. Pero me van a decir los de inglés corporativo que yo le estoy dando permiso. Y yo no le puedo dar permiso a nadie. Yo le puedo entender y yo les agradezco que me informen, qué bueno. Y aunque están ahí de oyentes, es por algún motivo que nos pueden poner su cámara. Pero no esperen que yo le diga, vaya, excelente, qué bueno. Porque después yo me meto en lío, porque yo no puedo autorizarle el permiso a nadie. Si usted tiene una dificultad o algo,
directamente con los administrativos. Creo que alguien de por aquí, creo que fue Anita, que habló con uno de ellos y ellos me informan a mí. Ellos me mandan un mensaje, dice fulanita de tal grupo que tiene este problema, le vamos a dar permiso. Ellos autorizan, no yo, ¿ok? Yo con que usted me ponga en el chat, no debería de ser, pero yo sé que ahí están. O sea, me están contestando en real time, ahí en el chat. O sea, yo entiendo que ahí están. Yo le voy a poner la asistencia, yo no voy a ser mala en decir, no, si no me contestan, no. No, o sea, yo no vengo aquí para estar, ¿verdad?, de mala onda, como decimos, sino al contrario, ayudarles lo más que pueda. Pero quiero que me entiendan esa parte, que cuando usted pone en el grupo de WhatsApp, mire, voy a estar de oyente, y yo también, ¿verdad? Traten de hacer, poner un mensaje un poco más claro para que los administradores que están en el grupo vean, ¿verdad?, su interés. Ponga, buenas noches, soy fulanito de tal, del grupo tal, informo que este día tengo una reunión de emergencia en mi trabajo, por tal motivo se me dificulta estar pendiente de la clase, mas sin embargo me interesa y voy a conectarme al menos de oyente o al menos la primera parte, ¿me entienden? Para que ellos vean, ah, mire qué bueno, los estudiantes están interesados, o sea, están informando, ¿verdad?, que tienen algún compromiso o algo, y yo sé que ellos le van a entender. Lo ideal sería comunicar con ellos antes, pero si es algo de última hora, pues usted ponga en el grupo, proponga su nombre, porque yo no creo que todos ellos tengan guardado con nombre y apellido el nombre de usted, y usted pone, estoy oyente, pero ¿quién? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Me entienden? ¿Verdad? Eso es una sugerencia. Yo entiendo, yo ahí veo el nombre, yo sé quién es, aquí me contestan en el chat, pero yo les digo esta sugerencia por los administrativos, que ellos son así un poco exigentes y van a decir, bueno, pero es que nadie tiene permiso y yo no le puedo dar permiso a nadie, ¿ok? So, solo un comentario, ¿verdad? Y ustedes sabrán cómo lo pueden tomar para futuro, ¿verdad? O sea, yo, si usted me dice, mire, yo aquí estoy en el chat, yo le voy a poner asistencia, ¿verdad? Me gusta que tengan la cámara, sí, obviamente, pero si usted está en medio de una reunión, ¿cómo va a poner la cámara? No se puede. Pero no sé si me comprenden el punto, lo que quiero dar a entender, ¿right? No me vayan a entender otra cosa. ¿Se entiende, Luis Alonso, el punto? Claro, teacher. Bye. Ahí estamos entonces. So, let's start. Let's continue. So, we finished with this part yesterday, right? Did you remember this reading that was about different places? So, we were able to answer all those questions. So, we are going to start the next lesson, okay? Y en este vamos a empezar a ver un tiempo gramatical diferente, okay? So, well, did you have fun? So this is a question. I don't know if you get the idea of what is the meaning of this. No sé si yo le digo, did you have fun? ¿Qué le estaría preguntando? ¿Te divertiste, teacher? There you go. ¿Te divertiste? ¿Lo disfrutaste? So la expresión va en pasado. Ok, no le estoy preguntando, ¿te vas a divertir? Are you going to have fun? Sería el going to que ya vimos, right? Este es el did, ok, el did, siempre grabes esto en la mente. No se me ha olvidado la tarea, para los que están ahí haciendo ojitos y la tarea, no se me ha olvidado. Lo que pasa es que estoy esperando que calienten motores para empezar a preguntar. Ok, so, one more time. Every time that you see did means past, ok, este es el auxiliar y esto van a aprender ustedes parte ahora y otra parte mañana, que es bien fácil el auxiliar, aprender el auxiliar en pasado. ¿Por qué? Porque solo es uno. No es como en el presente simple que tenemos el do y el does. Usted tiene que saber cuándo va a usar el do, con quiénes y con quiénes va a usar el does, ¿verdad? Dependiendo de los sujetos. Eso lo vio el módulo pasado. Acá no. El did es para todos. ¿Ok?
one more time. Every time that you see did means that the question or the sentence or the expression is in past. Okay, did, it's the auxiliary for the simple past. And it's for all the subjects. Yo digo, I did, he did, she did, we did, you did, they did. Okay, no cambia, es el mismo para todos los sujetos. Eso es lo más bonito. Okay, so let's see. Did you have fun? So la pregunta, ¿te divertiste? Right? So we have right here a listening part that says top 8 things people hate to do. Okay, I don't know if you hate these activities, but so based on the book, it says top 8 activities or themes people hate to do. So what is hate? Odiar. Odiar, dice. There you go. Entonces aquí hay 8 cosas, dice, que las personas odian hacer. No sé usted, pero yo creo que sí. Vamos a coincidir en algunos aspectos. So, number one says stand in line. So, for example, when you go to the bank, right? When you go to the bank, when you go to the city hall or the main office, okay, the principal office, when you go to where? The medicine. When you go to the hospital, for example, right? So always you have to be stand in line. So now in the banks, they already have like shares, right? So han innovado los bancos. Antes estaba casi en todos los bancos, parado uno ahí en la gran línea. Now they have shares, right? So han puesto un poco más cómodo, digamos, a las personas. Y ahora ponen ellos ahí unas sillitas y algo, pero not in all the banks, right? So there are some banks in which you must be there, stand in line. So, queda estar, eso es stand in line, right? Hacer cola, dice uno. Hay que hacer cola para cualquier cosa. Hay que hacer cola para pagar, para que lo atiendan, para que le den la medicina, qué sé yo, right? So, normally we hate that. So, yo, si es en un banco, yo aprovecho ahí a estar, no sé, contestando correos, cosas así, para take advantage of the time, right? Porque si no, yo siento que pierdo mi tiempo, mi vida se me acaba en una cola, haciendo una cola para pagar lo que sea, right? Number two says do laundry. I don't know, I don't hate this one, but probably, I don't know who hates. Let's see, it is Regina. Do you hate do laundry at home? No, teacher. Not really, right? No. Because you just have to put the clothes inside of the laundry machine, right? Yeah. So, a mí me gusta, la verdad, pero bueno, puede que alguien aquí diga no. Pero use the machine, but no the lavadero, teacher. Not with your hands, right? No, yo con las manos no lavo, pero ni en chira. Oh, my goodness. So, then we have number two. Three, it says travel to work. I don't know. Let's see, Carmen Guadalupe. Do you hate travel to work every day, every morning, every afternoon? Every day in the morning. So the question is, do you hate travel to your work? Yes. Casi siempre, miss. I'm sorry, no Spanish. Ajá, le estamos preguntando con el do, ¿verdad? ¿Cómo va a responder? Yes, do you... No, do you know? Ese es el auxiliar de pregunta, ¿ok? So, one more time, Carmen, acuérdese cómo va la estructura, ¿ok? Si yo le digo, do you hate travel to work? ¿Cómo sería la respuesta? Yes, do you work? No, ¿por qué me dice el do you work? Ahí me está preguntando a mí. Vamos a ver, le va a ayudar Iris Rosario. Ayúdele, por favor, a Carmen, Iris Rosario. So, do you hate travel to work, Iris Rosario? I
Okay. I have travel. Okay. Yes or no, Iris? No. 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 Okay. Entonces su respuesta es negativa. Okay. No. Okay. Sujeto. ¿Cuál es el sujeto, Iris? I. I. There you go. Nice. I. ¿Cuál es el auxiliar del presente simple en negativo? I didn't. Ese es en pasado. Presente, presente. Yeah. Not. ¿Y el auxiliar? I don't. Mm, muy bien. I don't. ¿Cuál es el verbo? I don't travel. No, ese es el complemento. Hate. Ok. I don't hate. Y ahí el complemento, travel to work. Vaya, pues ese es el presente simple. Ese es del módulo pasado. Vamos a ver. What about you, Reina Jamilet? Do you hate travel to work? I don't hate travel to work. Okay, no, I don't. There you go. Then let's move on to the number four. It says, go to meetings. Okay, go to meetings. Algunos preferimos estar en reunión que trabajando. Okay, Luis, creo yo que es de los que dice, hagamos una reunión cuando no quiere trabajar. A los colegas. Reunámonos en la oficina, yes. Tenemos reunión. Okay, nice. So, Luis Alonso, do you hate go to meetings? Yes, I do, teacher. Why? My goodness, why you hate it? I'm boring. Okay, because sometimes, right, it's boring. Más cuando el jefe empieza a decir lo mismo que dice todos los días. Solo regaña. Solo regaña. Yeah, that's true. Okay, so let's move on. Let's see, vamos a preguntarle a Francisco, no le hemos preguntado. Francisco, hello. Do you hate do exercise? Yes, do have exercise. Ordéneme otra vez esa respuesta, Francisco. Do you hate? I do hate exercise. Perfect. Yes, I do. Okay. Yes, I do. Acuérdese. Okay. Yes, I do or no, I don't. Okay. Okay. Y luego da el complemento. Yes, I do. I hate do exercise. Okay. Nice. What about you, Edith El Carmen? Do you hate do exercise? I don't hate exercise. So I don't hate do exercise. I don't hate okay. Exercise. So that means that you do exercise every day, Edith. No, I don't. Okay, so you don't, but you don't hate it, right? So no hace ejercicio, pero no odia hacerlo. Okay. No. Nice. Let's move on. Work in the jar. ¿Qué dijimos que era jar en el módulo pasado? Jardín. Ah, ok, jardín. Miguel Angel, what about you, Miguel Angel? Do you hate work in the jar? Yes, I do hate work in the jar. Ok, yes, I do. Nice. Bien, ahí va bien la respuesta. Más cuando la esposa le dice, no, póngale aquí. Pues no, siémbrela por allá. Ya me lo imagino, pobre Miguel Angel, haciendo el jardín. No, eso sí, Miguel Angel, ahí he dicho la verdad. Okay, what about you, Ana Mercedes? Do you hate working the jar? Yes, I do. Oh my goodness, why, Ana Mercedes, you don't like flowers? Yes. In my house, no garden. Okay, so ahí le falta el pronoun, okay? In my home or in my house, I don't have a garden.
Okay, I don't have space. Normalmente por eso no tenemos jardín, porque en Antillos y tenemos casa, ¿verdad? Ya no cabe nada. So I don't have space, right? I don't have space for a jar. Okay, let's move on. Let's see, Andrea Geraldine, what about clean the house? Do you hate clean the house? No, teacher, I like it. Okay, no, I don't. I like it. I like clean the house. Me too. Eso sí me gusta. I hate just one thing, pero no lo han puesto aquí. No sé por qué. Lo que a mí no me gusta, no lo han puesto. Ya vamos a ver a los demás. Vamos a ver, Elisa Cristina. Open the mail. Nosotros ni recibimos mail. Bueno, los cobros sí llegan. So, Elisa Cristina, do you hate open the mail? Yes, I do. Yes, I do open the mail. Yes, I do. I hate open the mail. So, ¿qué es open the mail? Abrir el correo. So, nosotros nos recibimos así, ¿verdad? Pero en Estados Unidos hay un mail ahí. Y ahí llegan un montón de recibos y propaganda y no hay que ni qué. So nosotros no recibimos así como que una carta, pero sí, al menos el electricity bill, water bill, cable bill. No sé si usted recibe esas facturas ahí en la casa, pero usted no es feliz. Ay, qué bonito, $50 de electricity. No, right, so it's like, ah, recibo, right, bill. But anyway, so sometimes we hate, right? Open the mail. So, veamos, Adam Wilfredo, from all these activities, which one you hate the most? Adam Wilfredo, from all of these activities, which one you hate the most? I really hate go to meeting. Oh, really? You really hate go to meetings? Yes. Okay. I don't like. You don't like it. What about you, Sandra Mabel? Do you hate one of these activities or which one do you hate the most? I hate do exercise. Yeah, it is difficult. It is difficult. Si no trabajáramos como trabajamos, sí. Hiciéramos ejercicio, pero no, ya estas horas de la vida ya no. Imagine que terminemos la clase y después nos vayamos a hacer ejercicio. Me muero ya. So, no, la vida fitness no ha sido para mí. So, anyway, so you do hate do exercise. Ok, veamos, ahora le vamos a preguntar a quién no le hemos preguntado. Le vamos a preguntar a... Dios mío. Wendy Abigail. Wendy Abigail. So, which activity you hate to do? Not from this list, okay? Not, si no está aquí, otra, okay? Otra cosa que a usted no le guste, que odie hacer. So, which activity do you hate to do? Yes, I do. I hate staying in line. Okay, you really hate to be standing in the line. Okay, so vamos a preguntarle a un niño ahora. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Es que los niños son escasos. Alejandro. So, which activity do you hate to do? Maybe from the list, o si no está en la lista, otra que a usted no le guste. I very hate travel to university. Okay, I really, okay, very. Le entiendo lo que me quiere decir, pero el correcto aquí sería I really hate travel really to hate. The university. Probably because of the public transportation, the traffic, yes. It's really crowd. More people. A lot of people, it's really crowded, right? A lot of people, yeah. Traveling at the same time.
So yeah, or public transportation in El Salvador is not really, it's not really nice, right? So, well, so what about me? Algunos no les he preguntado, pero ya les vamos a preguntar otra cosa. So, what about me? You know what? I really, really, ¿quién me adivina qué, qué es lo que no me gusta? The house chores, from house. Algo que no, todo lo que está ahí lo hago, lo puedo hacer. Pero hay algo que sí, yo no, no lo hago. Y cuando lo hago... Cooking. No, I really love cooking. I don't have time. I don't have really time for cooking. But when I have time, I really enjoy and I like, and I would like to learn more dishes, how to cook and how to prepare delicious food. Es mi sueño. Cuando ya me retire de esto, voy a ser cocinera. Iron teacher. Oh, yeah, iron. There you go, Kathy. Yo creo que a usted no le gusta también. I hate iron teacher. Yeah, me too. A mí que me pongan a barrer, a trapear, a sacudir, a cocinar, a lavar los platos, la joya. But ironing, I don't really like it. No, yo no plancho. Mi ropa, yo se copio una blusa de esas, así que se ajan solo con la vista, no la compro. Así me gusta, pero yo no. Porque yo no, a mí no me gusta. Even in my house, now I do have an iron machine. Yo ni siquiera tenía plancha hace un par de años. Ni siquiera tenía plancha. So, because I really hate. Pero bueno. Hoy que tengo a mi niño, pues, ni modo. Si no plancho yo, no voy a planchar en su ropa, right? Pero lo hago porque pasiva, pero I really hate it, okay? Yo pago por si que alguien planche, pero yo no. Okay, so let's move on. We have this conversation, but also we have the homework. El homework aquí lo tengo. Okay, yo sé que ahí tiene usted anotada toda la tarea. What is a phrasal verb? When to use a phrasal verb? An example of a phrasable, a sentence using a phrasal verb. So, espero, ¿verdad? Eso fue lo que mencionamos ayer. So, vamos a ver. This is a conversation and it says, I didn't study. Okay, miren. Did es como... el positivo, ok, el auxiliar positivo. Didn't or did not sería el negativo, ok. I did my homework, yo hice mi tarea, ok. I didn't do my homework, yo no hice mi tarea. Anoten por ahí, did, that would be the auxiliary for the simple past positive. Didn't or did not, porque puedo usarlo con apóstrofe o sin apóstrofe, sería el negativo, ¿ok? Yo hice, yo no hice, ¿ok? Eso no se le olvide porque es lo más básico del presente simple. Ya vamos a ver el pasado de los verbos, que eso es otra cosa. Y que va a ver usted mañana que hay verbos regulares y verbos irregulares. Creo que en la plataforma ya están viendo eso. Y... lastimosamente, no hay una fórmula mágica para los verbos. Los verbos yo me los tengo que aprender. Los verbos yo me los tengo que memorizar. Y me los tengo que memorizar en las formas pasadas. Si usted no se aprende los verbos, no va a poder hablar en pasado. ¿Ok? Pero eso se lo explico bien mañana, que mañana va a aparecer eso aquí. Okay, so now just keep in mind, mañana le voy a preguntar cuál es el auxiliar del presente, del simple past, cuál es el auxiliar positivo o negativo, solamente eso. Y el sujeto para todos va a ser el mismo, okay? Yo digo, yo no hice la tarea, I didn't do my homework, pero yo quiero decir, ella no hizo la tarea, she didn't do her homework. Yo quiero decir, ellos no hicieron su tarea. They didn't do their homework. Nosotros no hicimos la tarea. We didn't do our homework. Si se fijan, no importa si yo digo un él, un ella, un chapito, una Juanita, una amarillita,
lo que sea, right? So, para todos, el auxiliar es el mismo. ¿Estamos bien ahí? Yep, 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 yep. Está facilito eso, right? Yes, solo teacher. No se le olvide, porque mañana le voy a preguntar. So, nice. Let's do the conversation right here really quick. So, it says, I didn't study. So, this is a conversation. Look at the picture. That's a conversation between a lady and a man. That's Michael and Jennifer. And it says, I'm going to read just one time. Listen to the correct pronunciation right there. And then we will see if we can practice. Okay? Porque vamos a preguntar la tarea también. So, it says, hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Well, I have a busy weekend. Busy, oiga, no me vaya a decir busy. Busy, okay? Busy weekend. I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry and shop. And then I visited my parents. Then Michael says, so what did you do on Sunday? And Jennifer says, I studied for the test all day. Así como ustedes que estudian todo el día. Oh no, le dice Michael. Do we have a test today? Imagínense despistado. Está, ni cuenta se ha dado que hay examen ahora. Y viene... Viene él y dice, I didn't study. I just watched television all weekend. Así como creo que estaba viendo una serie en Netflix. Dice, hasta le descargó el teléfono. Mentira, Francisco. Me gusta molestarlo. Es que me gusta que esté feliz usted en la clase. Para que no se duerma. Ok. So, vamos a ver. Imagínense, no estudió nada el pobre prójimo aquí. Por estar viendo una serie de televisión. Todo el fin de semana la niña hizo limpieza, ordenó fondo de los padres, hizo la lavó la ropa, hizo ejercicio y todo el domingo pasó estudiando. Ya está more than ready for the exam, right? Pero look at the face for this guy. So él ni siquiera se había dado cuenta que iba a haber examen. So nice. Do we have new words right here? ¿Alguna palabra nueva que usted diga? ¿Y eso qué es? ¿Y eso con qué se come? Romance. Roommate. Ah, okay. Roommate. Aquí está, mire. Roommate. What is a roommate? Compañero de cuarto. Compañero de cuarto. Esto nosotros no tenemos aquí esas opciones. Bueno, sí, los que alquilan, digamos, vienen de otro... departamento y vienen a estudiar y por cuestión de movilidad no se pueden regresar a su casa, normalmente alquilan su cuartito ahí, un pedacito de cama y comparten con un roommate, ok, un compañero de cuarto. Allá en US es different, right? Allá el que va a la universidad casi que va a vivir a la universidad y le asignan una habitación, right? So, pero un roommate para nosotros sería un compañero de cuarto, un compañero de habitación. Francisco? Yes, I have a question. Correct pronunciation is then busy. Is busy? Yeah, busy. Busy. I have a busy. Busy, okay, se escribe, ¿verdad? Pero usted me va a decir, I'm really busy today. Le preguntaba really porque busy. Estaba escuchando en el traductor que dice busy. Yeah, busy. Okay, no busy. No puse. Por eso le iba a decir para más o menos entender. Okay. ¿Cómo, Francisco? Thank you. Vaya, pues Francisco, no me permitió. Bien, nice. Do we have any other work? Por ahí escuché otra, no escuché bien cuál. No more words. ¿Alguien mencionó otra palabra? Besides roommate. Laundry mencionaron. Ah, laundry. Okay, I did laundry. Lavar, laundry. Mm-hmm. La lavadora se llama laundry machine, right? I did laundry. Lavé. En pasado, ¿verdad? Porque mire, aquí está el auxiliar. Lavé, okay?
I did laundry. Okay, lavó ahí la próxima. Okay, so what else? Any other work? A little tired. A little tired. Okay, I felt a little tired today. Yo me siento un poco cansado ahora. Tired, cansado. Okay, este felt es el verbo en pasado. En presente es feel. En pasado es felt. Eso lo vamos a ver mañana, okay? Porque es simple past lo que estamos viendo, okay? Pero tired, cansado. Do we have any other word? ¿Alguna otra palabra? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo blue? Okay. So we are going to have time just for one or two couples to read the conversation. And let's start with, Vilma Heidi. Please be Michael and Abigail Noemi. Please be Jennifer. So go ahead, Vilma, Heidi, and Abigail Noemi. Yes, teacher. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercise in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry and shop. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no, do we have a test today? I didn't study. I was watching television all weekend. Okay, nice. Okay, very nice. You just have a few words, okay? Muy buena pronunciación. Solo hay algunas palabritas por ahí. Por ejemplo, acá. Esta es como una pregunta. Mire, porque ahí está el question mark. Okay? So, no me di... Se escribe really, right? Pero la pronunciación, that would be really. Okay, really? Okay, como de verdad. Okay, pregunta con tono de pregunta, right? Really? And right here, los pasados. Esto hay una fórmula para los pasados de los verbos regulares que lo vamos a ver mañana. Mañana es miércoles, el jueves, right? So, visited. Okay, visited es visité. Ok, en pasado. Visit, yo visito. I visit. Pero en este caso es I visited. Ok. So, pasado. Tiene que sonar el verbo en pasado. And then it says... teacher, yeah, the ahead. Pronunciation A-L-L, please. What's the L? A-L-L, right here. Oh. Mm-hmm. Test all day. Todo el Thank día, you. Okay. Oh, teacher, yeah, the pronunciation exercised. Okay. Thank Tiene you, que teacher. Sonar esa ID al final. Exercised. Nice. So let's see. Tenemos tiempo solo para una parejita más. Y vamos a ver. ¿Quiénes me hacen falta? Sandra Amelia, please be Michael. Y vamos a ver, ¿a quién no le hemos preguntado? Creo que ya le preguntamos a todos. Sí, hey, ahí le he preguntado a todos, qué bonito. Sandra Elizabeth, ya le pregunté, ¿verdad? No, teacher. No, va, entonces usted, Sandra Elizabeth, va a ser Jennifer, so go ahead. Hi, Jennifer, did you have a good weekend? Well, I had
Perdón, es que me aparece algo en la pantalla ahorita. Well, I had a busy weekend and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercise in the morning. Then my roommate and I cleaned the laundry and shopped. And then I visited my parents. So, what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh, no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched the television all weekend. Nice. Okay, perfect. Right here, el pasado. Okay, so yo digo, I feel, yo me siento, o yo siento. Okay, I felt, yo sentí. Okay, so pasado. I felt a little tired today. So, nice. Yeah, I felt a little tired. Nice. Okay, bien, por cuestión de tiempo, ¿verdad? Ya no le vamos a pedir a nadie más que nos ayude, pero mañana vamos a empezar aquí. Miren, simple past, regular. Estos son los... No sé cuáles son más fáciles o más difíciles. La verdad es lo mismo. Porque hay verbos regulares e irregulares. No sé si ya habían escuchado eso. No sé en español si tenemos regulares e irregulares. Yo creería que sí. Pero en inglés, yeah, we do have regular verbs and irregular verbs. Los regular verbs, hay una fórmula que la vamos a ver mañana, ¿ok? Y los irregular verbs, no hay una fórmula. Con los irregular verbs, hay que memorizarlos, ¿ok? So, no hay una fórmula mágica, digamos, sino que hay que memorizar esos verbos. So, let's stop sharing right here and let's move on to the homework, okay? Saquen ahí su tarea, los que han anotado algo. Y los que no han anotado nada, no se preocupe que yo no le voy a pegar. Más bien, tome nota de lo que, de los que sí han anotado algo para que podamos aprender, que esa es la idea, right? So, vamos a ver, le vamos a preguntar a... Le vamos a preguntar a Sandra Mabel. So, Sandra Mabel, what is a phrasal verb? Do you know what is a phrasal verb? Okay, but in Spanish, means? Not in English, in English. Sí, oh my God. Me imagino que lo buscaron en inglés, ¿verdad? O sea, no sé, pienso. Dígame lo que usted pueda o lo que usted investigó. The phrasal verbs are verbal structure. Two particulars, verb plus adjective, adverb or preposition. To define action or specific shape. Only that means. Okay. Thank you, Sandra. Let's see, Ana Mercedes. Do you know what is a phrasal verb? Oh, yes. Idem, lo que dijo Sandra Mabel es verbal structure compuestas por two particular verbo plus adjective, adverbo o preposition. Sirven para definir acciones o estados específicos. Por ejemplo, look. Look mean mirar. Pero si le añadimos for al verbo look for, ya significa buscar. Nice. Okay. Very nice. Okay, so simple phrasal verb es una, si usted traduce, un verbo de frase,
una frase de verbo. Quiere decir que como se llama phrasal verb, va a estar formado por un verbo y una preposición, una preposición. ¿Saben cuáles son las prepositions, verdad? Díganme una preposición que usted se acuerde en este momento. At, in, on, at, in, at. Nice. Oh. Bien, ahí les voy a mandar una imagen que ahí, acordándome de ustedes ahora, la busqué. Dije yo, me van a salir ahí con los phrasal verbs. Le voy a mandar algo, dije yo. Esta segunda imagen, ¿verdad? Yo no le puedo decir, mire, haga, resuelva esas 20 preguntas que están ahí, pero sería bueno, si usted tiene tiempo, resolverlas, buscarlas. Miren, en la, bueno, la primera imagen que mandé, donde están las 20 sentences, ¿ok? Ahí faltan los phrasal verbs. Y aquí, miren, solo con el verbo get, imagínense, solo con un verbo, ¿cuántas prepositions puedo usar? Y con cada preposición va a ser un significado totalmente diferente. Por ejemplo, el verbo get es tomar, solo el verbo get. Pero si yo le pongo get off, significa leave a bus, train, plane, or a place. So get off, usted va en el bus y usted dice, me quiero bajar, ¿verdad? Usted va a decir, I need to get off from the bus. Ok, eso ya cambia el significado y ahora significa bajarse. Ok, vengo yo al mismo verbo get, le pongo el preposition along. Yo digo get along. ¿Qué quiere decir? Have a friend relationship. Si yo le digo, I need to get along with my friend, es como que usted me esté diciendo, mire, yo necesito estar a solas con mi amigo porque tengo un problema y necesito hablar con él o ella. Get along, tener un tiempo con su amigo, con su novio, lo que sea, right? A solas. Imagínense, nada que ver con el verbo get. O sea, esto no está en la plataforma. Usted me dice, mire, ¿por qué estamos hablando de esto si eso no está en el libro? No está, pero usted tiene que ir aprendiendo cultura general, digamos, ¿ok? Vamos a ver, le vamos a preguntar a Adam Wilfredo, que yo sé que él ha hecho la tarea. Adam Wilfredo, give me an example, deme un phrasal verb que usted investigó, uno nada más. Using the verb get, the preposition on, get on. Mm-hmm. And what is the meaning of that? The meaning up, mm-hmm. up, like to subir, montarse. Mm-hmm. Okay. Or you know, dry off. También. Okay, sí, nice. Como okay. Marcharse. Marcharse, okay. ¿Y usted, Katy? ¿Cuál phrasal verb investigó? Pick up and wake up. Wake up. Miren, ese lo usamos así nosotros bastante seguido, right? Wake up. Wake up. Ok. Levantarse. Despertarse. Yes, teacher. Get up. Get up. Yo digo, get up from my bed. Me levanto de la cama. Vamos a ver, Andrea Geraldine, ¿cuál phrasal verb investigó usted? Andrea. Sorry, teacher. Breakdown. Ah, es breakdown. ¿Qué quiere decir breakdown? Componer. Ah, componer. Imagínense. El verbo break, break es quebrar. Pero ya breakdown es descomponer. Imagínense. O sea, esos son los phrasal verbs. Esto lo va a ver más adelante, pero cuando le pregunten, acuérdese. No vaya a decir, eso nunca lo he oído. Claro que sí, un phrasal verb es una frase compuesta por un verbo y una preposición, que cuando se unen, dan lugar a un significado diferente. ¿Ok? El verbo significa una cosa, la preposición significa otra cosa, pero si los pongo unidos, dan un significado nuevo.
Más adelante, ya en eso ya no nos vamos a meter, usted va a ver que hay separate and unseparate phrasal verbs. Pero ese es otro lío. Hay unos que se pueden separar, otros que no se pueden separar. Hay otros phrasal verbs que son de tres. Una preposición, un verbo y otra preposición. Eso ya es otro nivel. Eso lo va a ver allá en el avanzado. No se me vaya a espantar aún. Todavía falta para eso. ¿Ok? Pero por lo menos la noción. ¿Por qué? Porque hemos visto phrasal verbs. Ayer vimos uno y por eso surgió la plática de eso. ¿Ok? Look up. ¿Ok? Look up. So, traten de resolver esa parte si tienen tiempo. Adam, dígame. I have a question. The phrasal verb is for a formal conversation and informal conversation. Yeah, it is even more for a formal. Usted escucha hablar a un gringo y usted me dice a veces, es que yo no le entiendo. ¿Por qué? Porque ellos usan muchos phrasal verbs. Okay, I need to get over from here. Usted dice go over. Go es ir, over es terminar, pero go over es otro significado. O sea, y eso nos pasa. Por eso es importante que conozca y sepa y trate de aprender. Usted puede poner ahí en San Google phrasal verbs list. En mi otra computadora, no en esta, sino que en mi otra computadora yo tengo los 100 phrasal verbs más famosos, digamos, así se llama la lista. Voy a ver si puedo mañana sacar de la otra computadora y mandárselos, y si no, el fin de semana se los mando, porque tendría que encender mi otra PC. Pero ahí tengo eso. Ahí está como los, son muchos. Yo no le digo apréndase 1,000. No, hombre, con uno o dos que se vaya aprendiendo al día y a ganancia. ¿Ok? So, pero es importante por lo mismo que les digo, que cuando usted escucha hablar en inglés a alguien americano, british, lo que sea, pero nativo del idioma inglés, usted va a escuchar que menciona los phrasal verbs en toda la conversación, y ahí es donde nos perdemos porque no le entendemos, porque ellos al unir un verbo con una preposición da un nuevo significado, una nueva palabra. ¿Ok? So, seguimos mañana. Tengo un minuto nada más para validar la asistencia. Confirme, por favor, Elisa Cristina, que está acá. Present, teacher. Thank you. Sandra Amelia. Present, miss. Thank you, Sandra Amelia. Tania Pamela. I am here, teacher. Thank you. Vilma Heidi. Present, teacher. Nice. Hey, we have full house today. Nadie faltó. Qué bueno. So nice. Ahí está la asistencia. So thank you for your time. Thank you for coming. No dejen la plataforma de último momento. Tenemos el jueves para terminar la sección 4. Por ahí están mandando a los grupos fulanito, sutanito. No ha trabajado. Por favor, póngase al día para que no esté saliendo ahí en la lista negra de los más buscados. Bien. So, thank you. Bye bye. Good night. See you tomorrow. Bye, good night. Good night. Bye bye. Bye bye.